What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. No sé, no sé, pero tranquilos, tranquilos muchachos. Algo se cruzó delante del auto. No sé si era un pibe, una vieja, alguien se cruzó. Pero no se preocupen, si llega a venir la cana, shh, ustedes, shh, no hablen. Yo lo manejo todo, ¿ok? Sí, 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 va a pasar. Si lo seguís manejando así, que así como manejás el auto, vamos a terminar todos andando en camello otra vez. O en el carro que está pasando por ahí. Claro, pero escucha. ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa, chicos. Yo soy el más adulto. Yo me bajo del auto y vemos a ver qué pasó. ¿Les parece? Melchor, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Escuchá, tienen que ser sabios como yo. Escúchame, pasó algo. No sabemos qué pasó. No. Si era un perro, una persona, ¿qué fue? No sabemos. Pero para mí fue un ovni. Pero... ¿Cómo no creen? No, piro. A vos te fueron 40 camellos del cerebro, negro. No, te faltan los patitos. Ustedes se quedaron en la prehistoria. No son como yo moderno. Los ovnis. ¿No te das cuenta? Sí, existen. ¿Cómo no va a existir? Pero no existe. Vamos a hacer una. Seamos sabios, chicos. Vamos a hacer una cosa. Contamos hasta tres y nos bajamos los tres juntos. No. Bueno. Dale. Bueno, dale, contemos. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a bajar. Chicos, esto ya lo vivimos, es una estrella fugaz. Lo que no entiendo por qué vino de nuevo. Si Jesús nació, murió y resucitó por todos nosotros, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, chicos, yo soy el más joven de ustedes. Y para mí, esto es una señal clara que algo está pasando en esta ciudad. Seguro. Algo está sucediendo. Sí. Jesús vive y está acá. Esta estrella es la señal de que algo está sucediendo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.